Como casos particulares que se debe considerar en la contratación pública, están debidamente reglamentados, arreglados, digamos, en la actual normativa. Es decir, que no se deja nada un poco al azar, sino que cada uno de los casos, de acuerdo a su naturaleza, de alguna manera tiene una forma de cómo se debe contratar. Esto es lo que va a permitir que las prácticas que se llevan adelante sean unas prácticas apropiadas que permitan, por un lado, ser eficiente en la gestión y, por otro, también que se generen una serie de instrumentos, una documentación determinada que permita luego llevar un control de los diferentes pasos, diferentes etapas que implican las fases de un proceso de contratación.